El tercer pico de pandemia afecta con delicadas cifras al departamento de Nariño. Se busca a través de un proyecto de acuerdo ampliar la fecha para el pago de impuestos en Pasto. Las realidades y fantasmas de la movilización social en el país. Ariel Ávila analiza en CNC Noticias. Preocupación en Nariño por la especulación de precios en varios productos y el tiempo que tardará la región para normalizar sus actividades económicas. Experto en Derechos Humanos de la Unión Europea se reúne con el presidente de la República. La imagen del día, la inseguridad y los hurtos callejeros combatidos por la ciudadanía de la capital. San Lorenzo, con graves afectaciones por la temporada de lluvias, solicita la atención urgente de la Gobernación de Nariño. Llegan importantes recursos de la comunidad internacional para la atención de la ciudadanía en Pasto. Contratistas afectados por el paro y la falta de insumos esperan retomar sus obras a partir del próximo lunes. El Valle del Cauca recupera en su totalidad la movilidad. Entre tanto, se presenta cierre en el sector de la línea durante varias semanas. Desarticulada peligrosa banda delincuencial dedicada al hurto calificado en el occidente de Nariño.